Saludos y muy buenos días y bienvenidos a otro Facebook Live de Artritis y Reumatología de la Revista de Medicina y Salud Pública. Gracias a todos los que se están conectando y a todos los que se van a ir conectando en la medida en que les sea posible. Gracias por sacar este tiempito, ¿verdad?, para obtener toda esta información que es tan valiosa. Su participación es de suma importancia porque le damos todas las herramientas necesarias para que ustedes puedan tener una mejor salud y calidad de vida. Soy la licenciada Wanda González, nutricionista dietista, y durante la mañana de hoy vamos a estar hablando de algunas recomendaciones nutricionales al momento de comenzar a modificar nuestros hábitos de alimentación. Constantemente, ¿verdad?, me preguntan, Wanda, ¿cómo podemos hacer esos cambios o qué alimentos debemos de incorporar en nuestra rutina diaria, en nuestra comida, cuáles son las porciones, qué alimentos son los recomendados? Así que hoy vamos a hablar un poquito de cómo vamos a ir iniciando esos procesos de modificación. Para esto voy a utilizar una herramienta que utilizamos los nutricionistas y dietistas, que es el plato. Anteriormente, por muchos años, no sé si ustedes recuerdan, teníamos lo que era una pirámide que se llamaba, ¿verdad?, la pirámide alimentaria. Hoy estamos, a partir del 2011 para acá, utilizamos el método del plato porque es un método que es más visual y nos permite identificar qué alimentos debemos de incorporar. Yo, de manera demostrativa, voy a utilizar este plato que es un poquito grande, ¿verdad? En el caso del plato, tiene una especificidad y es que tratamos de que el plato sea uno de 9 pulgadas. Muchas veces en las casas tenemos estos platos tipo vajilla o estos platos que son bien grandes. ¿Qué pasa? Que mientras más grande es el plato, más alimentos vamos a servir en él. El exceso de porciones nos va a llevar a un aumento de peso o a una dificultad para poder bajar de peso. Y el exceso de peso corporal está relacionado a mayor inflamación, a mayores dolores articulares. Quizás a lo mejor un exceso de peso puede aumentar el dolor de las rodillas, el dolor de la cadera, el dolor de la espalda, de los tobillos. En fin, este exceso de peso nos lleva a procesos inflamatorios. Así que dentro de las recomendaciones para trabajar con lo que son condiciones reumatológicas es tratar, ¿verdad?, o hacer modificaciones para iniciar un proceso de reducción de peso. De todas maneras, si usted ya está en su peso y usted desea mantenerlo, pues el método del plato o el control de porciones es bien importante. Así que usted tiene como tarea hoy identificar qué plato estamos usando en la casa y de esos platos seleccionar el que es más pequeño. Dentro de esos platos, vemos que aquí tenemos diferentes grupos de alimentos, ¿verdad? Tenemos diferentes colores. Tenemos el grupo que son los cereales y farináceos, o los granos, que son los anaranjados. Tenemos las proteínas, vegetales, frutas y lácteos. Vamos a estar hablando de esos diferentes alimentos. Cuando evaluamos dentro de ese plato, hay unos colores en específico. Y dentro de ese color se identifica dónde debe de estar. Aquí tenemos el grupo de los cereales y farináceos. Dentro de este grupo, vamos a tratar de enfocarnos en lo que es el consumo de cereales integrales. En este grupo tenemos lo que son los arroces, las pastas, las viandas, los panes, las plantillas, tortillas, cereales secos, cereales listos para cereales cocidos. Así que dentro de ese grupo nos vamos a enfocar en lo que son los cereales integrales. Para que un alimento sea integral, debe de aportarnos más de 3 gramos de fibra, y eso nos lo dice la etiqueta nutricional. Así que bien importante, a veces nos dejamos llevar por las marcas, nos dejamos llevar por el color de los alimentos, si tiene semillitas, ¿verdad? Todas estas posibles cosas que se le añadan al alimento que no necesariamente es representativo de que ese alimento tenga fibra. Cuando consumimos un cereal integral, evitamos lo que es el estreñimiento, ayudamos a mantener nuestros niveles de colesterol y glucosa adecuados, nos da saciedad, nos llenamos más rápido o nos sentimos saciados por más tiempo, así que nos ayuda a controlar porciones. De igual manera, ese cereal integral mantiene todos sus nutrientes, mantiene vitaminas del complejo B, mantiene ácidos grasos antiinflamatorios, así que nos ayuda en este proceso, ¿verdad?, de disminuir quizás inflamación o dolor que pudiésemos tener.
En el caso de algún paciente que presenta algún tipo de intolerancia a lo que es el gluten, que el gluten es una proteína que está en los cereales, pues en ese caso haríamos una sustitución o una modificación a cereales que sean libres de gluten. Si usted no tiene ningún tipo de intolerancia, ¿verdad? O de sensibilidad al gluten, no tiene por qué eliminarlo, ¿verdad? Esto es algo que es bien importante que lo sepamos. Eso va a depender de cada paciente. Luego, tenemos lo que es el grupo de las proteínas, que las tenemos aquí. Antes le decíamos carnes y sustitutos. Ahora le estamos llamando proteínas porque dentro de las proteínas están las que son de origen animal, que ahí tenemos los pollos, los pavos, el cerdo, la ternera, los pescados, etc. Y también tenemos las proteínas que son de origen vegetal. Ahí tenemos los granos, tenemos la soya, las semillas, el tofu, que son diferentes proteínas que pudiésemos utilizar. Dentro de las recomendaciones buscamos disminuir lo que es el consumo de carnes rojas, ¿verdad? Limitar ese consumo y seleccionar cortes de carnes que sean magros. Estos son los que son más bajitos en grasa. Incorporar lo que es el consumo de los pescados, ahí principalmente los pescados grasos, ¿verdad? Como el salmón, el atún, las sardinas. Y también podemos uno que otro día sustituir esa proteína animal por proteína de origen vegetal, ¿verdad? Se ha visto, pues que esto también nos ayuda en esos procesos antiinflamatorios. Luego, en nuestro plato tenemos lo que es el grupo de los vegetales y las frutas. Tratamos dentro de este grupo, ¿verdad? Seleccionar aquellos que sean frescos. Si no tenemos la alternativa de seleccionar los frescos, pueden ser congelados. En el caso de que sean congelados, vamos a evitar estos que vienen con salsa, con aderezos, con queso, porque eso le añade la grasa saturada, ¿verdad? Naturalmente, la fruta y los vegetales no tienen grasa, pero si yo a los vegetales le añado estos condimentos bien cremosos, pues es mayor grasa que le estamos añadiendo, principalmente saturada, y eso nos puede generar procesos de inflamación. Así que nos vamos a enfocar más en lo que son los frescos, los congelados. En el caso de los enlatados, en los vegetales, tienden a ser altos en sodio, así que si usted tiene algún diagnóstico de hipertensión o, ¿verdad? Estamos monitoreando esos niveles de presión arterial, vamos a tratar de limitar o de evitar estos productos enlatados. En el caso de las frutas, vamos a seleccionar las frutas frescas, pueden ser también las congeladas. En el caso de las congeladas, vamos a evitar que se le haya añadido sirope o algún azúcar añadida, ¿verdad? A veces le añaden sirope para preservar esa fruta. En ese caso, vamos entonces a buscar las que no tengan ningún tipo de sirope. Si usted, por ejemplo, opta por las frutas enlatadas, vamos a seleccionar aquellas que digan que no tienen azúcares añadidas. A veces vemos estas palabritas que dicen light, o que dicen 50, 100 calorías, y pensamos que esas son las más saludables, ¿verdad? Nos dejamos llevar por quizás estas etiquetas que le ponen a los productos, pero cuando vemos eso que dice light, no significa que no tenga sirope, ¿verdad? Lo que dice es que la consistencia de ese sirope es uno light, que es uno suave, tipo juguito. Así que en ese caso vamos a tratar de evitarlas y enfocarnos en las que dicen no sugar added o no azúcar añadida, porque eso lo que significa es que esa fruta está envasada en su jugo natural. En el caso de los jugos, tratamos de limitarlos y es por su alto contenido de azúcar. Además de que cuando consumimos un jugo, ahí estamos eliminando la fibra. Y ya aprendimos que la fibra tiene múltiples beneficios para nuestra salud, además de que nos ayuda, ¿verdad?, a saciarnos. Así que no es lo mismo bebernos un vaso de jugo que comernos una fruta. Así que en ese caso vamos a preferir las frutas por encima de los jugos y lo que vamos a usar para hidratarnos va a ser agua en todo momento. Dentro de este plato también tenemos, ¿verdad?, lo que es el grupo de los lácteos. Y ahí tenemos lo que es la leche, tenemos lo que es el queso, tenemos lo que es el yogur. En ese caso, tratamos de seleccionar productos que sean libres de grasa o reducidos en grasa al 1%. Dentro de este grupo de los lácteos están los que son derivados de la vaca,
De igual manera están algunas bebidas o sustitutos, como es la leche de almendra, como es la leche, ¿verdad? La bebida de soya, de arroz. Si utilizamos estos tipos de sustitutos, tenemos que asegurarnos que estén fortificadas con calcio, que estén fortificadas con vitamina D. Pues porque ambos son importantes, no solamente en nuestra salud ósea, sino de igual manera en nuestra respuesta o en nuestro sistema inmune. Así que es bien importante que tratemos de irlos incorporando. Cuando hablamos de todos estos alimentos, buscamos que dentro de ese plato al menos tengamos tres, ¿verdad? Tres grupos. No es que siempre vamos a tener los vegetales o no es que siempre vamos a tener las frutas. Si los tenemos disponibles, pues sería lo ideal, ¿verdad? Pero en ese caso tratamos de que haya una variedad en términos de la selección de alimentos. Y bien importante, ¿verdad? Y ahora cuando hablamos de lo que son las porciones, como les mencioné, cada grupo de alimento tiene un espacio ubicado en ese plato. Así que en el grupo de lo que son los cereales y farináceos, que vendrían siendo este aquí, eso lo que significa es que, por ejemplo, ese arroz y habichuela, por decir, estaría aquí, en una cuarta parte. O esa pasta o esa vianda sería aquí. Muchas veces añadimos toda la mitad del plato con algún tipo de cereal. Ahí nos estamos excediendo, ¿verdad?, las cantidades. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿verdad?, y pueden comentar en nuestro chat, muchas veces, ¿qué es lo primero que nos servimos en ese plato? Quizás yo llegué a mi casa, luego del trabajo, luego de alguna cita médica, tengo hambre y llega mi plato, ¿y qué es lo primero que yo me sirvo, por lo general? Les voy a dejar para que lo piensen y lo puedan anotar. Pues muchas veces lo primero que nos servimos en ese plato es el arroz o la pasta o la vianda. Si yo llego a mi casa y mi plato está así de vacío y lo primero que yo me sirvo es el arroz, yo voy a ver ese poquito ahí y voy a querer servirme más arroz o más cereal. Así que bien importante, y vamos a tratar a partir de hoy, vamos a hacer esa reflexión y vamos a buscar qué es lo que yo me estoy sirviendo primero en ese plato. ¿Y cuánto me estoy sirviendo? Ya sabemos que ese cereal es una cuarta parte. Luego vamos a buscar y vamos a tratar que siempre y cuando lo tengamos disponible, lo primero que nos vamos a servir en ese cereal, en ese plato, discúlpeme, van a ser los vegetales. Así que esos vegetales van a estar en toda esta mitad. No es lo mismo ahora, ¿verdad?, cuando me vaya a servir, porque entonces toda esta mitad está con los cereales. Lo segundo que me voy a servir en ese plato va a ser la proteína, ya sea pollo, ya sea pavo. Así que tenemos aquí la proteína. Y ya en este espacio que me queda, en esta cuarta parte, ahí yo voy a colocar mi cereal, ya sea arroz y habichuela, ya sea, por ejemplo, una papa pequeña, ya sea pasta. Así que el irnos sirviendo en este orden nos ayuda a mantener ese control en las porciones. Si ese día usted no tiene vegetales, por decir un ejemplo, no significa que me voy a servir más cereal, más arroz, más pasta, más vianda. Seguiría siendo la misma porción. Así que siempre y cuando usted los tenga disponibles, podemos incorporarlos para ayudarnos en lo que es el control de las porciones y en el manejo del peso. Esto siempre, siempre, siempre va a ir acompañado con agua, que va a ser nuestro principal método de hidratación. Vamos a evitar todo tipo de bebidas azucaradas, bebidas carbonatadas, jugos o cualquier bebida, ¿verdad?, que se le añada azúcar en su proceso de preparación. Los métodos de cocción son bien importantes, ¿verdad? Cómo yo prepare esa proteína, si las hago fritas, si las hago empanadas, si le añado salsas, o ese cereal, ¿verdad?, si lo hago frito. Así que la manera en que vamos a ir preparando esos alimentos, pues, es bien importante para mantener ese balance dentro de lo que va a ser nuestro plato. Así que es bien importante que usted, ¿verdad?, en su casa trate de identificar qué plato estamos utilizando, qué tamaño, cómo lo estamos combinando, qué alimento estamos incorporando en ese plato, en qué cantidad, ¿verdad? Cuando hablamos del grupo de los cereales y farináceos, que ahí están los arroces, las pastas, muchas veces nos excedemos. A veces, culturalmente, quizás comemos, por ejemplo,
algún tipo de pasta y le añadimos arroz o le añadimos alguna vianda frita como tostones, como amarillo, o le añadimos un pedazo de pan, o le añadimos todas las anteriores. Así que ya vimos que se supone que de ese cereal sea una cuarta parte de ese plato, no es el plato completo, ¿verdad? Así que eso nos lleva a quizás un exceso en estos alimentos. Si son alimentos refinados o si son alimentos, ¿verdad?, que son harina blanca, nos puede generar procesos de inflamación. Así que es por eso que tratamos de ir haciendo estas modificaciones y combinarlas, ¿verdad?, con lo que es un estilo de vida físicamente activo. Esto, pues, es sumamente importante. Como hemos hablado en otras Facebook anteriores, el ejercicio también, al igual que la nutrición, son parte integral de nuestro manejo, de nuestro tratamiento médico, ¿verdad? Está esa adherencia o ese cumplimiento con los tratamientos que nos dé nuestro médico, pero de igual manera está lo que es la alimentación y está el ejercicio. Estas tres cosas, ¿verdad? Estos tres componentes nos van a ayudar a mejorar nuestra salud, a mejorar nuestra calidad de vida, a tener mejor control. En la medida en que cambio mi alimentación, que cambio que hago ejercicio, me siento con más energía, me siento con más fuerza y eso pues nos da las herramientas para poder sobrellevar el día y pues verdad, nos sintamos pues mejor. Así que esto es algo que es bien importante que tratemos de ir incorporando en nuestra vida, en nuestra salud. Este mismo método lo aplicamos en pacientes que a lo mejor sean pediátricos, ¿verdad? Y en el caso de los niños, les mencioné que en los adultos el plato es un plato de 9 pulgadas, así que es un plato relativamente pequeño. En el caso de los niños, ¿verdad? El plato debe de ser uno de 6 pulgadas, en el caso de pacientes que sean pediátricos. Así que a veces cometemos el error sin saberlo, ¿verdad? Que quizás le servimos a los niños en platos, que es la porción posiblemente para un adulto. Así que quizás le estamos sirviendo mayor cantidad de la que ellos necesitan. Este exceso en las porciones los puede llevar a un aumento de peso y a predisponerlo a desarrollar, ¿verdad?, diferentes tipos de condiciones de salud. Así que es bien importante, ¿verdad?, que este método no solamente lo apliquemos nosotros, sino que se lo apliquemos a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, para poquito a poco también fomentar hábitos de alimentación que sean saludables. Y prevenir cualquier tipo de problemas relacionados a la salud, ¿verdad? Que pueda ser secundario a lo que es la selección de alimentos. Como vimos en el plato, lo más que predomina es el consumo de lo que son las frutas y los vegetales, principalmente enfocándonos en lo que son los vegetales. Y ya hemos hablado en Facebook Lives anteriores de la importancia, ¿verdad?, del consumo de estos alimentos, principalmente las frutas y los vegetales, los cuales son ricos en antioxidantes, son ricos en vitaminas, en minerales, y esto pues nos ayuda a combatir, ¿verdad?, esos procesos que son oxidativos, esos procesos que nos generan inflamación y dolor en el cuerpo. Así que en ese caso pues es bien importante que tratemos de incorporarlos siempre y cuando los tengamos disponibles. Hay personas, ¿verdad?, que me dicen, mira, Wanda, a mí no me gustan o yo no los sé preparar. Así que podemos ir incorporando poquito a poco, no tiene que ser todos los vegetales, podemos identificar dentro de todos los que tenemos disponibles cuál de esos son los que nos gustan y los vamos a ir incorporando. Yo les mencioné que debía de ser la mitad del plato, pero si usted está en proceso de irlos adaptando como parte de su estilo de alimentación, pues podemos quizás servirnos menos porción y poquito a poco, según nos vayamos adaptando al sabor, a la textura. Podemos aumentar esa cantidad. La realidad es que no es recomendado eliminar un alimento solamente de la primera vez que lo hayamos probado, porque muchas veces, ¿verdad?, lo probamos y decimos no me gustó y no lo volvemos a consumir. Nuestras papilas gustativas, que es lo que nos permite disfrutar del alimento, están, ¿verdad?, en constante evolución, así que posiblemente sabores que antes no nos gustaban, una vez los seguimos probando, pues pudiésemos tener cierta relación positiva o pudiesen, ¿verdad?, gustarnos e incorporarlo. De igual manera, variar los métodos de cómo preparamos esos vegetales, con qué los combino, qué complementos hago. Así que eso es algo que nos pudiese ayudar al momento de irlos incorporando como parte, ¿verdad?, de nuestra alimentación. Porque lo mismo, pues van a ser esenciales en lo que es, ¿verdad?, lo que es
el cuidado y el tratamiento de nuestra salud. Pueden ser alternativas también de merienda, por ejemplo, quizás un apio o un celery y pudiésemos consumirlo en alguna merienda con algún tipo de aderezo quizás bajito en grasa o algún tipo de aceite de oliva o algún tipo de hummus, por ejemplo. Así que tenemos diferentes maneras en las que pudiésemos irlos incorporando. Así que vamos entonces a ver sus preguntas para poder ir aclarando todas esas preguntas referente a lo que es la alimentación y el estilo de vida físicamente activo. Diana pregunta, buenos días, licenciada. He escuchado hablar mucho sobre la dieta mediterránea y quisiera saber si hay otra dieta alterna recomendada para los pacientes de artritis. Ok, Diana, gracias por la pregunta. La realidad es que la dieta mediterránea es extraordinaria, ¿verdad? Se recomienda no solamente lo que son la artritis, sino muchas otras condiciones de salud, y es porque se enfoca en lo que es el alto consumo de cereales integrales, frutas, vegetales, y limita el consumo de lo que es la proteína. Dentro de las recomendaciones, ¿verdad?, de alimentaciones que hay para pacientes con diagnóstico de artritis, se evalúa lo que es quizás una dieta flexitariana, que es una dieta que posiblemente se enfoca en el consumo de proteína vegetal, ¿verdad? Es como si fuese una vegetariana. No obstante, el paciente en ciertas ocasiones puede que consuma alguna proteína animal, quizás algún pollo, algún pescado, huevo, leche, así que no es totalmente vegetariana. Sí, también las alimentaciones basadas en plantas se han visto que son antiinflamatorias, así que ayuda en lo que es el manejo de la condición. Mi recomendación, ¿verdad?, no es eliminarlo todo de momento, sino ir haciendo cambios graduales. La recomendación principal es tratar de enfocarnos en reducir lo que es el consumo de alimentos procesados, de lo que es los alimentos altos en grasa, y aumentar ese consumo de lo que son cereales integrales, frutas, vegetales, como parte de nuestra alimentación. Es por esto que se hace mucha referencia a lo que es este tipo de dieta mediterránea. Pero podemos irlo adaptando según a nuestro estilo de vida y a lo que tengamos disponible en nuestro hogar. Buenos días, licenciada. Me recomendaron comer mucho pescado, pero soy alérgica. ¿Qué alimentos me recomiendan para sustituirlo? Sí, en ese caso, si usted presenta alergia al pescado o algún marisco, muchas veces se recomienda el pescado porque es rico en ácidos grasos omega 3, principalmente el salmón. Si usted, por ejemplo, no los pudiese consumir, pues podemos optar por lo que es el aceite de oliva extra virgen, también es antiinflamatorio. De igual manera, lo que son los walnuts, ¿verdad?, que esta nuez que utiliza, ¿verdad?, lo que son los walnuts, lo que son las semillas de chía, las semillas de linaza, son ricos en lo que son ácidos grasos omega 3, que son alternativas que pudiésemos incorporar como parte de nuestra alimentación junto con el, ¿verdad?, con lo que es el aceite de oliva extra virgen, que son, ¿verdad?, lo pudiésemos también optar. Nicolás pregunta, ¿es recomendable que los pacientes con artritis consuman cítricos? Ok, en el caso, por ejemplo, de los cítricos, eso pues todo va a depender el nivel de tolerancia. Muchas veces, y esto viene a que se ha identificado que hay pacientes que quizás el tomate, por ejemplo, o algún tipo de fruto o vegetal cítrico pudiese ser un desencadenante en algún tipo de sintomatología, ¿verdad? Pero esto no es algo que aplique a todos los pacientes, así que si usted lo consume y usted identifica que no le genera ningún tipo de síntoma, ningún tipo de dolor, pues lo pudiese seguir consumiendo, no tenemos por qué eliminarlo. Algo bien importante es que quizás podemos, cuando empezamos a hacer estos cambios en la alimentación, llevar un diario de los alimentos que estamos consumiendo y quizás identificar qué es lo que nos ocasiona, porque a veces leemos y vemos si nos dejamos llevar, ¿verdad?, pues tendríamos que eliminar muchas cosas. Y no necesariamente es lo que nos aplique a nosotros. Así que identificar cómo mi cuerpo reacciona, cómo me siento al momento de consumir esos alimentos, nos pueden ayudar en ese momento de hacer ese tipo de dietas eliminatorias. Pero de manera general, no hay una indicación que diga que tienen que eliminar los cítricos.
¿Es preferible ingerir los líquidos media hora antes o después de comer? Pues mira, en ese caso, ¿verdad? Eso va a depender. Hay personas que pudiese ser que por algún tratamiento, por alguna condición de salud, o al despertar tengan náuseas o tengan ese malestar estomacal. Si ese es el caso, a veces se recomienda, pues mira, no consumir los líquidos junto con las comidas. Y es para quizás evitar ese malestar estomacal o esa náusea que pudiese nos estar dando. Si ese no es su caso, pues usted los puede consumir, ¿verdad? Como se le sea más preferible o más tolerable, lo puede consumir junto con los alimentos, o lo puede consumir antes, o lo puede consumir después. Pero no hay una contraindicación o algo que nos diga que no podemos consumirlo junto con el alimento o que tenemos que esperar 30 minutos para hacerlo. Eso más bien es por sentido de tolerancia en algunos pacientes o para el manejo de quizás algunos síntomas estomacales que pudiese el paciente estar presentando. Buenos días, consulta. ¿Es recomendable añadir crutones a las ensaladas? Pues mira, Ángeles, la realidad, ¿verdad? Es que todo va a depender si estamos en proceso de controlar nuestro peso. Los crutones es una harina, ¿verdad? Es pan. Así que si yo voy a consumirme dentro del plato, como hablamos, lo que es ese cereal, ya sea ese arroz, esa pasta, y adicional a eso le voy a añadir crutones a mi ensalada, pues le estoy añadiendo más cereal. De igual manera, tratamos de enfocarnos en lo que es el consumo de cereales integrales, por su aportación antiinflamatoria y a la misma vez, pues, por todos los beneficios que hablamos. Así que quizás estos crutones que nos venden comercialmente no necesariamente son integrales. Quizás nosotros pudiésemos hacerlo en la casa. Pudiésemos quizás con una rebanada de pan integral, picarla en trocitos, la colocamos quizás en el horno y ahí tiene esa crujencia y pudiésemos utilizarlo. Es una alternativa. A veces también es un atrayente, personas que a lo mejor no les gusta los vegetales, lo utilizan como una manera de ir adaptando o ir consumiendo estos alimentos. Así que lo pudiésemos considerar. Todo depende de cada caso. Y de igual manera, ¿verdad? Pues limitar quizás la cantidad que estemos añadiéndole a esos vegetales o a esa ensalada al momento de prepararla. Ok. Y Ángeles pregunta, ¿y también debemos reducir algún tipo de alimento por consumirlos? En el caso de que estemos en control de peso, que estemos buscando controlar porciones, muchas veces si, por ejemplo, nos hacemos una ensalada y le añadimos quizás crutones, pues entonces ahí limitaríamos el consumo de esos cereales y farináceos, que ahí, por ejemplo, están los arroces, están las pastas, están las viandas. Quizás en ese caso limitamos esa porción si es que estamos en proceso de buscar lo que es control y reducción de peso. Pero en ese caso, ¿verdad? Sería bien individualizado. Pero si vamos a reducir un alimento, pues sería el de los cereales y farináceos, porque serían, ¿verdad? Los crutones serían del mismo grupo de alimentos que estos que les mencioné. Lucía pregunta, buenos días, gusto en saludarle, gracias Lucía, igual. ¿Las vitaminas del complejo B tomadas o inyectadas son buenas para los pacientes con artritis? Alternativas de suplementación, ya sea inyectada o tomada, pues siempre es importante consultarlo con su médico y evaluar, ¿verdad?, cómo están esos niveles de vitamina B, principalmente lo que es la vitamina B12. Si se requiere lo que es la suplementación, pues todo va a depender, pudiese ser por pastillas o pudiese ser inyectable. Todo depende del nivel en que lo tengamos y eso el médico es quien lo va a determinar. De igual manera, estas vitaminas las pudiésemos obtener a través de los diferentes alimentos, a través de los cereales integrales, a través de las proteínas, ya sea de origen animal, de origen vegetal, de los granos. Así que eso todo va a depender, ¿verdad? Y es importante, y yo siempre, ¿verdad? Comento que podemos utilizar, ¿verdad? Si utilizamos suplementos nutricionales, ya sean multivitamínicos o ya sea inyectables, y no hacemos cambios en nuestra alimentación, pues al final esta suplementación no va a poder ser 100% efectiva, ¿verdad? Esto es una combinación, es lo mismo que con la terapia médica.
si no hacemos cambios en nuestra alimentación y en nuestro estilo de vida, los beneficios que nos pueda traer el medicamento o el suplemento nutricional, pues no vamos a poder disfrutarlos a lo máximo porque nuestra alimentación sigue siendo una inflamatoria o sigue siendo una que afecte nuestra salud. Así que es una combinación, ¿verdad?, de todo. En caso de que usted lo requiera, pudiese ser una alternativa de medicamento, de tratamiento. Pero siempre es importante que si vamos a iniciar algún suplemento, aunque sea natural, aunque, ¿verdad?, veamos qué es lo recomendado, siempre consultemos con nuestro médico y si lo fuésemos a utilizar, no optar por estos que tienen megadosis, ¿verdad? A veces vemos unos que nos aportan 500%, 1000%, eso todo va a depender y eso se utiliza en casos de algún tipo de deficiencia. Así que es bien importante siempre tener esa comunicación pues, con su médico para identificar qué es lo mejor para usted. Mientras tanto, el poder variar los alimentos que estamos seleccionando, tener ese diferente consumo, ver esos grupos de alimentos que les mencioné, cada grupo en específico nos aporta diferentes nutrientes y al final incorporarlos todos nos van a ayudar a tener una mejor salud y una mejor calidad de vida. Así que la clave está, ¿verdad?, en ese balance, en esa moderación y en esa selección de alimentos. Así que muchas gracias a todos por sus preguntas, muchas gracias a todos por comentar. Me encantó hacer, ¿verdad?, esa interacción y que podamos contestar y aclarar todas las dudas. Gracias por sacarle este tiempo para estar con nosotros y poder obtener toda esta información de valor para ustedes y poder también compartirla con otros. Así que si usted identifica que alguien pudiese beneficiarle, le exhortamos a que le compartan este video. De igual manera, si tienen alguna duda, algún tema en particular que desea que estemos hablando, lo pueden dejar en nuestros comentarios y nosotros con mucho gusto vamos a estarlo trabajando para poder llevarle la mejor información para usted. Así que tengan un excelente día.